Sembrar todo lo que consumiéramos sería mucho más mejor, pero a veces, pues no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Siempre lo tenemos medido, pero pues yo pienso que es un punto muy importante, de echarle ganas, de salir adelante. Y le digo, y a veces nos quejamos, no tenemos dinero, ¿no? Cuando nosotros podemos producir nuestros alimentos. Le digo, es el pacholito. Y como es sabroso, bueno, a mí me gusta y... Ah, sí, es bien sabroso. Ajá, le digo, y es el pachol. Uh-huh. Y no tenemos otro. Mire, este es otro. Pues yo, nos invitaron a Uyuco, a un taller, por ejemplo, de los huertos. Una cosa que pues, se motiva a uno, ¿verdad? Uno con otro. Uh-huh. Pero de ahí con las estufas, Lorena. Pues yo pues siempre he tenido problemas con mi cocina porque... El humo se me ha encerrado muchísimo. Y al ver cómo hicieron el... Pues allá todo prepararon, el material y todo. Pues yo aquí con mis hijos me puse a cargar la arena. Empezamos a trabajar. Conseguí unas tablas y mi estufa. Y me gustó muchísimo. Cosa que después me hice otra. Y también lo mismo, vi que funcionó muy bien. Después me faltaba la de los frijoles. Y me hice la de los frijoles. Y pues sí, estoy muy contenta, fíjese, con todo eso, ¿verdad? Que hemos aprendido. Y luego las señoras vienen y ven mi estufa. Y luego dicen, oye, está muy bonita tu estufa. ¿Y cómo la hiciste? Pues con lodo, arena, grava, cemento. Y, híjole, estaría bien, ayúdame, ¿no? Vamos a hacer la mía, pues cuando quieras, prepárate y vamos a hacerla. Un poco desportillada, de que ya ando por renovarla otra vez, demoler todo y hacerlo otra vez a mi gusto. ¿Usted la hizo? Sí, yo con mis hijos. ¿Cuchara grande? No, con mis propias manos. Ah. ¿Es que de veras funciona esta cosa? Pues no quiero que me cuenten. Y empecé con mi idea, le digo, no, nos fuimos a traer la tierra, la arena. Y pues yo veo que sí, funciona muy bien. Yo le digo a mi hermana, oye, sí funciona muy bonitas, ¿verdad? Le digo, le meto 3 leñitos y con eso es suficiente. Mientras damos vueltitas le metemos un poquito, pero de los leños esos apenas se gasta como la de la mitad. Nomás le metemos los 3 leñitos por aquí y ya con eso. Y le digo, bien, pues veo que sí. Y mi hermana también se hizo la suya, para su comal. Dice, sí, veo que sí, dice, funciona. Le digo, muy bonitas. Pues todo nos sirve, ¿verdad? Por ejemplo, el filtro de aguas jabonosas. Tenemos el filtro para tomar el agua, el baño seco. Y a todo le estamos dando uso. Es un material que pues nos sirve muchísimo. Nos sirve mucho. Y yo creo que, no, por ejemplo, el filtro de agua jabonosa, de verdad, es un material muy bonito porque, pues yo pienso que ahí se retienen varios, ¿cómo te dijera? Varias cosas a lo mejor que a la tierra le perjudica. Y, por ejemplo, el cloro, el jabón. Y cuando sale, ya sale más puro. Yo platicaba con mi hija, le digo, híjole, mi hija, qué bonito sería, ¿verdad? Que por ejemplo, los baños secos todos los usáramos y se les diera buen uso, ¿no? Para no contaminar la tierra, porque sabemos que, por ejemplo, todo eso, ¿verdad? El polvo vuela, y ahí vienen las lombrices. El filtro de agua jabonosa fuimos a ver, nos fuimos a un taller con mi hija en Santa Cruz. Y me gustó el de Felipe, ¿no? Le digo, oye, ese está muy bonito, porque pues es que si no se contamina el agua, ¿verdad? Por primera vez que vimos, y también mi hija decía, híjole, amadas, ¿y cómo le hiciéramos para hacer uno? Vamos a juntar piedra y lo vamos a hacer nosotros.
¿Quién nos va a mostrar, doña? El filtro de aguas jabonosas. Para purificar el agua que sale de agua y jabones para no contaminar la tierra. Pues será que pues me gusta andar de mi totera, ¿verdad? Pero yo pienso que es algo muy bonito porque aprende uno de otros, ¿verdad? Cómo es de que trabajan y como que nos sirve de motivación. Y uno de mujer, pues como que te quedas, ¿no?, a veces con esas ganas, ¿no?, de querer salir adelante. Y no ni quien apoye. Y sí le digo como que, pues hay muchas señoras que, por ejemplo, la señora de aquí, ¿verdad?, donde le fuimos a hacer su estufa, dice ella, pues yo quería mi cocina así, también como la tuya, y que saliera el humo hacia arriba. Y, pero poco a poco, porque así no se puede. Se hizo su cocinita, ya le hicimos las parrillas donde su lumbre, su comal y sus frijoles. Dice ella, ah, no me falta completar y hacer mis tubos para sacar el humo hacia arriba. Y yo pienso que pues también ellas, les digo, sus esposos no están, se van a trabajar, pero pues las mujeres que tienen ganas de salir adelante, pues sí, lo sacamos. Con mucho trabajo, pero sí. Ahí está el filtro. Aquí se le acapeamos el agua para tomar. Pues yo siento que me sirve muchísimo porque pues yo no compro el agua. Y luego o sea que para tomar, pues como que agua así directa, como que ya no me da confianza. Como que me siento más segura tomando mi agua de esta. Como que le quité un poquito la sal. Se siente más dulce, como que se purifica más, queda más sabrosa y fría. Y es de la que nos tomamos, esta la ocupo para los frijoles. Y la de mi ollita, esa la ocupo para tomar. Pues digo, a mí me gusta tomar más la del barro. Pues que le echaran ganas los niños. Le digo que son el futuro del mañana. Pero si le digo, nosotros no contamos, no platicamos con ellos, ¿cómo van a saber, verdad? Y me gustaría también, ¿verdad?, que ustedes nos echaran la mano, lo menos para tener una plática en las escuelas. Principalmente con los más grandes, porque son los que ya ponen más cuidado, ¿verdad? Y los niños chiquitos pues también, pero los grandes ya analizan un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El andariego, ¿verdad? Que lo trajeran y en las escuelas para participar los niños. Pero le digo, como los papás aquí tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pero pues es difícil, solamente en la escuela. Pues agradecerles, mandarle un saludo a todos los que vean esta grabación, ¿verdad?, y que se animen y que le echen ganas a salir adelante. Yo pienso querer tener algo, yo pienso que con mucho esfuerzo se logra, ¿verdad?, de por sí. No es tan fácil la vida, pero pues aunque sea con mujeres, yo pienso que puede uno salir adelante.